¿Qué tal, amigos? Buen día para todos ustedes. Aquí comienza una nueva edición de La Mañana de Campo Directo, hoy viernes, desde el predio de la Sociedad Rural de Jesús María, que tiene en la zona de Malabrigo, en Colonia Carolla, a pocos días de realizarse una nueva exposición rural de esta prestigiosa entidad. Desde aquí vamos a desarrollar nuestro microagropecuario de hoy. Presentamos rápidamente los principales titulares para esta jornada. La AFIP incautó 700 toneladas de granos. La Administración Federal de Ingresos Públicos incautó en Córdoba 707 toneladas de cereales y 18 de aceite, valuadas en 2.400.000 pesos por irregularidades en la documentación. El operativo realizado en San Antonio de Litín tuvo lugar en un establecimiento dedicado a la elaboración de aceites y grasas sin refinar. Se realizaron controles de mercadería en la planta de acopio y procesamiento de soja y de facturación, como así también sobre la documentación relativa al ingreso y salida de granos. El 60% de la ganadería bonaerense está en riesgo por las inundaciones. El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Matías de Velasco, estimó que 60% de la ganadería está afectada por la inundación en los campos bonaerenses y reclamó una reunión con la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario para analizar el preocupante cuadro de situación del sector. La zona afectada es el límite entre La Pampa y la provincia de Buenos Aires, en el este, en el norte en el límite entre Santa Fe y Córdoba, y toda la zona de depresión del Salado, que llega hasta la bahía San Borombón. Y ahora compartimos con todos ustedes los precios, el cierre de los mercados de cereales y carnes de la jornada de ayer. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 4.260 pesos. Maíz, 2.285 pesos. Trigo, 2.720 pesos. Sorgo, 2.000 pesos. En el mercado de Liniers, se registraron los siguientes precios promedio por kilo vivo. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilos, 33 pesos con 75 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 35 pesos con 10. Vaquillonas de 351 a 390 kilos, 31 pesos con 28. Vacas buenas, 23 pesos con 97 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros 34 pesos con 17 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, lunes 28 de agosto, desde las 10 horas, en la Sociedad Rural de Jesús María. El dólar abrirá esta mañana a 17,11 para la compra, 17,51 para la venta. Y antes de irnos a la pausa, queremos recordarles a todos ustedes que hoy viernes, a partir de la hora 14, aquí en el Salón Índigo de la Sociedad Rural de Jesús María, se realizará una nueva jornada de actualización técnica de los grupos CREA Córdoba Norte, en esta oportunidad la ganadería integrada a la agricultura. Están todos invitados. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más información. Comenzamos a desarrollar el segundo bloque de la mañana de Campo Directo y precisamente en este predio que tiene la Sociedad Rural de Jesús María, en pocos días se realizará la edición número 70 de su Expo Rural. Estuvimos dialogando con el presidente de esta entidad, el señor Luis Picat, nos adelanta las actividades que podremos disfrutar en familia el próximo 1 de septiembre. Ya las expectativas están superadas porque primero en lo que es la venta de stands ya está más del 100% vendido y por otro lado tenemos una buena convocatoria de cabañas, ya hay más de 60 cabañas inscriptas, superamos más de los 500 animales y bueno, vamos a tener que seleccionar lamentablemente porque no tenemos esa capacidad para, física para la exposición. Pero eso significa que seguramente se va a ver mucha calidad en reproductores, en genética. Las cabañas vienen a competir y a presentar su genética.
luego de Palermo y posiblemente de alguna otra más, es la segunda o tercera plaza en el país, por lo cual esa es la particularidad número uno en lo que se refiere a reproductores bovinos, ¿no? Se va a repetir las tareas que hacen los caballos criollos con diferentes ejercicios, diferentes juegos. Lo particular que, bueno, seguramente ese día se van a anunciar algunas competencias que se van a hacer en diciembre y a principios de marzo. Y bueno, ha crecido muchísimo, como voy a decir, porque ya hace más de 10 años que están la subcomisión de caballos criollos trabajando y ganando plazas, a la vez que se le ha sacado, entre comillas, a Palermo y ganando de alguna forma prestigio, la participación también de lo que son caballos criollos en la rural de Jesús María. Y después, bueno, lo de siempre, la concentración de maquinarias agrícolas, lo particular de la granja. Otro de los íconos del sector ganadero, agrícola ganadero en el norte de la provincia de Córdoba es la tribuna política, ¿no? Los referentes que vienen aquí, colegas tuyos de otras sociedades rurales. ¿Cuál va a ser el mensaje del sector para este año? Me parece que primero va a ser un marco muy político porque estamos en la previa de las elecciones de octubre, así que seguramente se van a acercar y nosotros aprovechar que tenemos posiblemente gran cantidad de candidatos a diputados para poder plasmar nuestras inquietudes. Me parece que uno de los pilares es la definición sobre el gasto público que hoy hay. Evidente que el gasto público no se ha podido reducir. Por un lado nos piden competencia a los productores, a los industriales, a los que generamos servicios, pero por otro lado esa mejora de competitividad no se ve en el Estado. Seguramente va a haber planteos sobre la reforma impositiva, sobre la carga que hay sobre los impuestos. Y bueno, trataremos de plantear propuestas, porque así lo hicimos el año pasado con un decálogo de diferentes propuestas, las volveremos a repetir. Y bueno, hay algunas otras cosas más que estamos analizando a nivel económico para proponer ese día. Lo único que tengo que pedir es que nos haga un buen tiempo, el primero, el 2 y el 3 de septiembre, que sean lindos para la visita de toda la familia, y después lo otro ya está prácticamente listo para recibir a todo el público. Y a continuación presentamos la agenda, las principales actividades del agro previstas para los próximos días. La Escuela para Graduados de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Córdoba, recuerda que están abiertas las inscripciones para la especialización en producción de cultivos extensivos que dará comienzo hoy. Está dirigida a ingenieros agrónomos o profesionales con títulos de grado afines al campo de las ciencias agropecuarias. El IPCBA pone en marcha 3 nuevos cursos de capacitación virtual que comenzarán el 5 de septiembre. Los cursos son Bases para Buenas Prácticas Sanitarias, Selección y Manejo de Equipos Forrajeros, Bases de la Nutrición en Bovinos de Carne. Estas capacitaciones son gratuitas, pero con cupos limitados y están principalmente dirigidas a productores ganaderos, profesionales del sector agropecuario y estudiantes avanzados de carreras afines que estén interesados en las herramientas que permiten incrementar la productividad de los rodeos. Final para nuestro micro agropecuario de la mañana de Campo Directo. Antes de despedirnos, queremos presentarles a todos ustedes los principales temas que desarrollaremos mañana en el programa Campo Directo a partir de las 11 de la mañana aquí por la pantalla de Tele 8. Estos son los temas. En Armstrong se realizará la clínica de terapéutica y nutrición vegetal aplicada. Detalles y programa de la primera jornada de riesgos agrícolas, seguros y tecnología para el agro. Gran expectativa para la rural de Jesús María, el norte pone todo para su gran muestra. A pocos días del Simposio Internacional de Reproducción Animal. La firma Roijo sigue creciendo y presenta sus novedades.
La Facultad de Ciencias Agropecuarias festejó e inauguró instalaciones en su campo escuela. En Campo Directo analizamos y opinamos, desde Buenos Aires, con lo último en nuestro sector, la verdad sobre el limón, cerdos y biodiesel. La tecnología mundial dijo presente en la Semana del Riego en INTA Manfredi. Y hasta aquí hemos llegado con toda la información de nuestro sector agropecuario. Queremos agradecer a todos ustedes habernos acompañado. Nos reencontramos mañana a partir de la hora 11, como todos los sábados, nuestro habitual programa de una hora, Campo Directo. Muchísimas gracias y que tengan todos ustedes muy buen fin de semana.